Yo la casa de la rondilla, pues me tiene que hacer un año en pintarla. ¿Cuál de la rondilla? La de tu abuela, claro. Pero, a ver, ahí... si tenías que pintar el comedor con la humo que había ahí. No, sí, no es solamente eso, que es que date cuenta que estamos viendo ahí, entonces era complicado. Entonces ibas pintando según se podía. ¿Quieres 8? No, 7. 8 no creo que la rondiéramos y nunca. Bueno, que no están narrando. A lo mejor no es como a mí. ¿Ya? ¿Estamos así? Ya me ha matado uno, ¿eh? Bien, ahí, sumando. Ahí, aquí está. Yo estoy escuchando pasos. Pero no le tengo localizado. Ahora. Ahora sí. Fuera. Eso te estoy matando que yo. Ya. Me escondo. Ah, bueno. Voy cogiendo mis zumos, mis cosas. Claro, también. Bueno, aquí tengo otro. Vamos para allá. Yo voy para allá. Buah. Casi me caigo por... Sin colacao ni nada más, Calla, que... Ahora 2-0 por un colacao y todavía me está doliendo. No me jodas. 2 euros por un colacao. Eso es lo que te cobran aquí. Me cago en la puta. Luego a lo mejor la cerveza o la ¿Tienes zumbidos pequeños? Sí, uno. Pues déjamele. Joder, que no volví a ir a ese sitio. Eso es España, ¿eh? A lo mejor 2 euros un colacao y 1,50 una cerveza. Es que además el hijo puta de él, lo voy a decir bien claro, hijo puta, no me llena ni el vaso de leche. O sea, era un colacao corto. Era un colacao de colacao. Ha ganado en el colacao de los 2 euros, 1,95. Yo creo que no me echan ni todo sobre el colacao. No te digo más. Bah, no subo. Bueno, ni yo, y me mato. Aunque acá, para la cantidad de leche que me ha echado, pues casi es de agradecer que me ha echado todo el colacao, porque si no hubiera quedado espeso de cojones. Pero si no, hubiera parecido unas natillas más bien que. En fin. Luego como he quedado, claro, como solo me pedí el colacao. Pues yo he ido a sacar tabaco con una gasolinera y me han salido los paquetes por el precio de... ¡Hostia, tú! Y al precio que está el tabaco, es como que me ha tocado un rasca y gana, ¿eh? ¡Joder! Pues sí. Pues estás a 6 pavos, ¿no? Ah, no, yo 4,35. El que fumo yo, 4,35. ¡Joder! Y se dice pronto. Sí, sí, son dos colacaos. Con lo que me ahorro yo en tabaco me podría haber comprado un coche. Ya. Eso me lo han dicho. ¿Y dónde está el coche? ¿No? Claro, digo que podía haberme comprado un coche, pero no me lo he comprado, claro. Bueno, pero aún así lo tendrás guardado, ¿no? Aunque no te lo hayas comprado, lo tendrás. Sí, lo tiene almacenado. Pues vale. Está bien escondido para no gastarlo en tabaco. Bueno, yo tengo un... tenía un tío que se murió por fumar. Y se gastaba más en tabaco que comida. Pero no se murió en un accidente de coche. No. Porque fumaba y no pudo comprarse el coche. Sí, cantaba. Se compró el coche y el tabaco. Vas a quedar el coche le conduce mi padre. Ese sí que sigue vivo. En cambio, el coche no fumaba. Ay, déjame, no lo contratéis. Vaya. Tarde, ¿no? Sí. Yo voy a coger la caja registradora. Pues ya ni otro. Yo conocí cuando una caja de educados costaba 100 pesetas.
Yo no me acuerdo cuánto era. Yo cuando empecé a fumar el Winston era un 8. Igual le duraba 150. Cuatro euros y pico son casi 1000 calas. Cuatro euros. Seis euros son mil pesas, sí. Por joderte el cuerpo. ¿Cierto? Por lo menos, si hubieras comprado unos 8 como yo, pues por lo menos te endulzan la vida. Y engordas. Y, pero no te matan. Bueno. Por el culo. ¡Por el culo no! La gallina hay por ahí, ¿no? No vamos a acabar de matar a nadie. Yo sí, hemos matado a uno. A ver si es una rosa. Queda uno, ¿eh? Queda el medallón. Sí, pues a lo mejor hemos jodido, ¿eh? Está aquí. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Es mucho más jodido! Te he dicho yo, que no os enfrentéis a ese que ese... Y me han matado al bot. ¿El bot? ¡Bah! Y al otro. ¡Cago en la puta que lo parió! Pues este ya lo había dado yo bastante, pero claro... No... Y yo al otro. Vemos que queda Antonio vivo. Yo me iré, Antonio. Eso voy a hacer. No, pero voy a coger mi tarjeta, que es muy valiente. La otra no está, ¿no? No, yo no estoy. Yo voy a intentar entrar, ¿vale? Vale, venga. A dentro de... De hecho, están pegándose, ¿eh? A lo mejor puedes volver y... Había unos guantes, ¿eh? Yo voy por el río. Que... Puedes llegar a río, ¿eh? Sí. Sí, Antonio, baja y le haces un cuidado médico ahí directo. Cogemos el coche, ¿eh? No te muevas. Para quieto, que te... Cago en el grid de los cojones. Tira. Tiro. Tenías ahí, un botiquín. No, tira para adelante. Tira para adelante. Vale. Perdón. Mira, para adelante, tenés que haber cogido antes, ahora ya vienen los otros. Tenías que, pues... Si me dejas conducir a mí, que yo veo uno como tú, que eres un puto a las potas. A ver. Vete ese que he marcado azul. Ese también se ha movido, ¿no? Sí. Igualmente, vaya. Tienes ahí unos cardos. Qué bien lo que tiene que darle, no le da. Me se han movido. Es que hay unos brujos esta temporada que no... Sí, déjalo arriba, sí. Pero a ver, este no se ha movido, ¿has visto? Y este... Ahí tienes un botiquín también, hay de todo por aquí. Vamos a salvarte y... Y vamos a lootear. Habla como un verdadero gamer, ¿eh? Ya. Sí. Ya, lo tonto me he puesto casi... Tengo, a ver, coge el, bueno, el botiquín ya no te hace falta. Yo tengo el salpicón. Y yo tengo cebollas. Vale, pues entre cebollas y salpicón creo que... Entre cebollas y tomate. Pero que, quedaros aquí, venga, los dos juntos. Sí, yo estoy quieto. Bien. A ver, ya estoy cebollado. Todos. A ver, esta empresa. Aquí tenéis un zumo grande. Voy a cambiarle por este.
¿Eh? Antonio, que lleva cuatro. Sí. Antonio es muy bueno. Antes me he hecho 10, para quedar segundo. Cago en 10, eso sí que ha sido una cagada. Cago en la mar. Bueno, cagada no ha sido, es que me he muerto. Ahí no me han matado, me he muerto yo, ¿eh? Bueno. Eso también, eso no va a ganar. Sí, sí, no, es que él no te ha tenido que matar el último, que eso es lo más triste. Sí. Era un cara a cara, pero lo has pillado en una montaña de estas que no puedes... No, y es que, a ver, el penúltimo... Me dejó jodido, entonces luego ya... Te ha dejado tocado, ¿no? Sí, y luego ya no pude subir por la ladera. Y eso que tenías el yepa. Ya, pero ya le tenía gastado. Pero no te sacaba tanta la altura. No, sí que me saca de altura, pero no le tenía gastado. Sin abrir, ¿eh? El búnker sin abrir, pues espera, vamos. Bueno, lo que hay aquí. Para ver si salimos de aquí ahora. Por ahí, por la cadena. No te caigas, reseras. Vaya, ya estamos pidiendo cosas. Ponta, anda. ¿Y para dónde va ahora? Dios. Ya voy. Tienes el GPS, a ver, tiene la brújula del Jack Sparrow. Sí, tiene un punta al norte, ¿no? Sois vosotros, ¿no? Sí. Hay cositas, ¿eh? Sí, cositas ya nada, ¿no? Los montes no les he traído, ¿no? No. Viene gente. Vamos fuera. Vamos a de aquí que esto es un... Que nos alejamos de ellos, ¿no? Como buenos... Pero Antonio, gracias por irte sin mí. Venga, monta. ¿A dónde vamos? Por ellos. ¿Sí? Qué valiente. Qué valiente está Antonio. Tiene ganas de morir. No. Mira, se marchan. ¡Buah! Sí, pues tienen más coches que nosotros, ¿eh? Sí. ¡Ah! Hostia, bueno, me han quitado el escudo y todo. Ven aquí, que hay más escudo aquí, ven. Ven aquí. Sí. Vamos a por estos otros, que serán más fáciles. Antonio, pero ¿no te das cuenta que nos pueden matar? Antonio se cree que todos son bots, que todos son como él. No, se cree que es bombo y no llega. No tenemos tanta calidad, Antonio. Estoy llegando, ¿eh? Espera. Llega el comandante, nos achicharron aquí. Bueno, lo que es para mí. Venga, cógela. Pues si saliera otra y... ¡Otra! ¡Bien! Ver, qué pena, no te la puedo quitar. Si ya tienes una. Ya, por eso no te la puedo quitar. Espera, ¿dónde está? Voy a llevar este. Vámonos por dentro. Sí. Pues queda mucho tiempo todavía. Sí, queda tiempo. Ahora voy a cambiar este. Comandante. Ahí tenemos el coche ese de los... ¡Ah, joder! Este es sin combustible. Casi. Y el lado de la gasolina. Claro. Por eso lo han dejado ahí. ¿No hay otro coche allí, Antonio? Sí, ahí está. Este. ¿Qué? Ese no tiene gasolina. ¿Empujaré? ¿Empujaré?
con los huevos le voy a empujar. Ven para acá, comandante. Espérame. Por cierto, ¿cómo voy yo de esto de las supervivencias? Yo lo tendré hecho ya. No, porque yo no tengo el top. Bueno, yo tampoco tengo el top, pero... Y me falta un muerto propio. Pero con... ¿Montas? Voy. Vámonos. ¿A por ellos? Son los del escudo, ¿eh? No, entonces no. Ni se te ocurra. Se están desde aquí de lejos. Arraja aquí. Mira, hay uno... ahí, tirado, vamos a matar. Joder, mío, no macho. Ahí, muerto. No sé si la da alguien o no, se ha muerto de... De que alguna bala se ha llegado. Tenemos tácticos. Sí, pero de lejos. De lejos se pueden follar. De lejos tenemos la altura y todo. Lo que no tenemos es la puntería para darle. Eso sí. ¿Cómo que no? El coche va a pinchar. El coche se ha ido un poco tocado. Bastante. Ya, tan lejos no llegan los misiles. No vamos a matar ninguno. Podríamos entrar a buscar altura, ¿no? Bueno, estamos en la altura. ¿Cómo? Sí. Sí, porque hace ya es menos altura. Te disparo, gasto balas y no les mato. Vale, le da, le estoy dando. No les toca a ninguno. Ahí va uno, 29. Bien. 29 ya te habían sacado. Y le disparan con... Se están pegando entre ellos, ¿eh? Yo voy al bulto. 29. Yo, si pararan quietos, les daba más, ¿eh? Claro. Es que son esos dos equipos los que quedan, ¿eh? ¿Cuántos somos? 7-3. Cuidado. Aquí no llegan. ¿Les ha disparado ya en tres cohetes? Lo que pasa es que metí la expresión que a la tormenta no les está mojando. Sí. Se está mojando el tela. ¡Tela expresión! Cuando crucen el puente, está llegando. Es un joder, es que no doy ni a Dios, ¿eh? Yo sí que les saco ahora. Fuerza, ese nos está ayudando el otro por allí. Voy a por él. Yo voy contigo. Creo que da uno, vaya. En el feto. ¡Toma! Jeroma, pastillitas de goma. ¡Hostia! ¡Madre de Dios, qué tácticas es! Está táctico. Os he dicho, desde aquí me entiendo la expresión que no pueden venir. Sí, no, se han tenido que mojar bastante. Mucho, porque darles no les dábamos. Claro, pues para dar más tiempo para que se mojaran. No. Ha sido táctica. Ha sido fuego de cobertura lo que ha habido ahí, ¿eh? Había que tardar en matarles para que se mojaran más rato. Y claro. Se murieran ahí tú, sufriendo. Madre mía, ¿cómo somos tan buenos? Ayer Bongo dijo que jugó con unos que era peor que nosotros. ¿Cómo serían, pobrecillo? A ver, yo lo he dicho varias veces. Voy a volver a la sala. A mí hay alguno que se encuentra conmigo y se piensa, es un bot. ¿Has vuelto a la sala? Entre el mando roto y mi puntería de manco... No se culpa al mandonda.